Qué pena que yo le sea una González y haya tenido que irse de la casa. Limpiaba muy bien. Le recuerdo que es Flores y jamás ha vivido con ellos. Igual no quiero tener problemas con Charo. El hijo de Diego es muy buen mozo. Hubiera bastado que lo vea una vez y la tendríamos en la ventana suspirando. No ocurrió. Y de paso nos deshicimos de ese franchute farsante. Nunca me inspiró confianza. Bueno, te dejo con tus labores, Peter, y revisa ese robot que está haciendo un ruido horrible. No se preocupe, madame. Ay, Dios mío. A ver, vamos. Comienza, comienza, ¿ya? A limpiar. ¿Pero qué le pasa a esta cosa? Yo... Oye, obedece. Barre para allá. Te estoy esperando. Ah, se me olvidó, discúlpame. Oye, tú me estás meciendo, ¿no? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo soy un hombre de palabra. Yo recién te conozco. 2 semanas de pura honestidad. Dime de una vez cuándo se van a ir. Mañana. Lo sabía, no tienes la mínima intención. ¿Qué dijiste, mañana? Mañana mismo a primera hora. ¿Estás hablando en serio? Si todo sale bien, sí. Muy en serio. Eso sí, necesito una platita para los trámites. ¿Cuánto necesitas? Sí. Dime, te transfiero ahora mismo. ¿Y? ¿Te gustan? Están hermosas. ¿Tú misma las has pintado? Yo misma. De hecho, son diseños personalizados. Estoy pensando que hasta incluso podrían ser coleccionables. Solo hay un temita. Mira, acá dice chifón y es chifón. No, no, es que es algo divertido. Es el chifón de Macamón. ¿Macamón? Sí, Macarena Montalbán es mi seudónimo artístico. De hecho, siempre firmo todo lo que pinto. Mira, ven, te explico. Ven. Aunque si no te parece, lo borro. De hecho, todos van a saber que es tu chifón. No, imagínate, ¿cómo lo vas a borrar? Además, tampoco se lo voy a vender a tus amigas, ¿no? Bueno, es verdad, cada una tiene su público. Además, no sé, estaba pensando en que chifón ya no es. ¿Cómo que chifón ya no es? No sé, tal vez podríamos ponerle un nombre más comercial, como soft cake o typical Peruvian nice delicious cake. No, no sé si eso te parece bien. Ay, pero yo esas palabras no las puedo ni pronunciar. Charo, no te preocupes. Además del negocio, hay que pensar en sus fortalezas. ¿Fortalezas? Ay, no, me suena como... Mi chifón es suavecito. No, mira, hice una lista, te leo. Es bajo en azúcar, no tiene gluten, ni transgénico, es eco-friendly, vegano, respetuoso con los animales, no daña el ozono y además las cajas son reciclables y comestibles. ¿Las cajas se pueden comer? Claro, es cartón de papa. Pero esto va a ser carísimo. Sí, pero he invertido todo lo que tengo en este negocio porque estoy segura que vamos a hacer un éxito, Charo. Macarena, tú sí que sabes de marketing. Y tú de repostería. Además, ¿qué puede salir mal, Charo? Nada. Ay, es una belleza. Ni para repararlo. Pete, ¿cómo te va? Ay, bien, Gilberto, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo acá deshaciéndome este aparato que no sirve para nada. ¿Para qué se deshicieron de Yuli? Madame prefiere mantener distancia, ¿me entiendes? Lo bueno que... lo sacamos a ese franchute falso. Pero lo malo es que todo el trabajo lo tengo que hacer yo. Y ya no estamos para esos trotes, pues. Un momentito, habla por ti, porque yo tengo cuerda para el rato. A propósito, ¿tendrás más de esas hierbitas aromáticas que le diste a Madame? ¡Ay, señor de Quinapata! ¡Qué vergüenza! La puse en el otro bolsillo donde guardo la bostita. Seguro que se habrá impregnado su olor. No importa. Mejor aún, dámelas. Listo, ya tengo mi pedido completo. Necesito ayuda. ¡Hijos! ¡Una manito, por favor!
viejita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está bien, está productiva. Ay, mi amor. Ay, viejita linda. Viejita hermosa. Ayúdame, por favor, a llevarlo. Ah, ya, ya, viejita. Ya, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Me da las direcciones y yo los llevo todos, los reparto. Ah, no, pero son para aquí al frente, nada más. ¿Ah? ¿Qué? ¿Al frente de dónde? ¿Cómo? Claro, son para llevar a la casa de los Maldini. Ah, ah, vieja, discúlpame, ¿que le vas a hornear chifones después de todo lo que nos han hecho? Ay, no, no, no me malentiendas. Macarena me está apoyando con lo del emprendimiento. Yo los horneo y ella los va a vender. ¡Traición! No te confundas, Joel, es solo una relación. No, moral. Vieja, me está traicionando, vieja. Pero que es obvio, esa chica me está persiguiendo. Yo les estoy inventando toda esta vaina solamente para acercarse a mí. Y tú, toda sanasa, caes redondita, pues, vieja. ¿De cuándo cae esa gente como chifón? Es obvio que es por mi belleza, ya, vieja. Piensa lo que quieras, ¿me vas a ayudar o no? No, yo no puedo. No, yo no puedo cruzar porque corro peligro, vieja. Ya, ya, yo voy. O lávate las alesias hoy. O que te lo busco, Ya, 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 basta, caramba, ya, hijito, está bien. Pero con una condición, ¿eh? Ni te distraigas, ni vayas a incomodar a nadie. No, ¿cómo crees, mamá? Te habría dado razones para que digas eso. Mi amor, ¿dónde te habías metido? Ah, fui hasta la capilla del Santísimo para orar por nuestro futuro. Ay, no me digas. ¡Ay, qué maravilloso marido tengo! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¿Interrumpa los tortolitos? No, 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 hijo. ¿Cómo estás? Bien, totalmente rejuvenecido. Ese relajante muscular y el descanso me han dejado perfecto. Me alegro mucho, Cristobalito. Sí, bueno, acá tengo ropa sucia para entregar a la señora. ¿Qué señora? ¿Señora? La señora, la que trabaja, la empleada. ¿Cómo se llama? ¿Julie, creo? Que yo sepa, no es casada. Tampoco trabaja aquí ya. Ah, entiendo, se jubiló. Pobre anciana. A esa edad no deberían de seguir trabajando. Bueno, entonces le dejo mi ropa a Víctor y me voy a un partido que me están esperando mis amigos. Nos vemos. Bien, diviértete. Señora, anciana, Víctor. ¿Tu hijo está bien de la vista? Así es, Cris. Para él el servicio doméstico es un mundo aparte, como si fueran invisibles. No me digas. Totalmente. Él se lleva muy bien con chicos de su entorno, es sociable, amigable. Pero no esperes que converse con la empleada, el chofer, el mayordomo. Él sabe muy bien qué lugar ocupa cada quien. Muy interesante. Yo abro. Jaimito, ¿qué se te ofrece? Vengo a dejarle un encargo a Macarena de parte de mi mamá. Ya, yo se lo doy, no te preocupes. No, no, yo se lo puedo llevar hasta su cuarto si es que quiere. Peter se va a encargar. ¿Algo más? No. No, nada, nada, señora Noni. Digo, señora Francesca. Dile a tu mamá que quiero hablar con ella, que la espero. Ok. ¡Mamá, mamá! La señora Francesca quiere hablar contigo. ¿La señora Francesca quiere hablar conmigo? Sí. ¡Qué raro! ¿Qué sí, 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 me dijo que te espere en su casa. ¡Ah, qué graciosa! Ella quiere hablar conmigo y quiere que la vaya a buscar. Bueno, que venga, ¿no? En todo caso, la voy a llamar. ¡No, no, no, no! Tranquila, yo puedo ir. No, hijito, tranquilo tú, que yo lo puedo resolver. No, no, mamá, no te rebajes, ¿sí? Yo voy y le doy el mensaje. Tú tienes toda la razón. Si ella quiere hablar, que venga, pues. Tú digna siempre. Bueno, está bien, anda. Pero, Jaimito, por favor, no te vayas a meter en problemas. ¿Yo? ¿Cuándo? Por favor.